Vale, muchas gracias. De verdad, una semifinal muy difícil, pero bueno, gracias a Dios se logró el objetivo de llegar a la final y darle la medalla de oro al país. ¿Qué se siente ganar una medalla de oro? No, ni muy feliz por mis primeros Juegos Suramericanos, bueno, venir de los bolivarianos también y hacer medalla de oro, de verdad es muy importante para mí, agradecerle a mi familia, a los sensei, al Comité Olímpico, al Ministerio, a todos, de verdad, gracias por el apoyo. ¿A quién le dedicas esta medalla? Nada, a mi familia, a Venezuela, a mis padres que me han apoyado desde pequeño, desde los 2 años, estoy haciendo karate y de verdad estar en esta clase de eventos, mis primeros Juegos Suramericanos, de verdad estoy muy feliz y bueno, se lo dedico a toda Venezuela. Tu mensaje para los venezolanos que siempre están apoyando. No, nada, que gracias por el apoyo, de verdad muy feliz, sigan confiando en mí, yo trabajo todos los días para esto y nada, seguiré dándole más alegrías al país y a ustedes. Próximamente, Juegos Centroamericanos. Sí, con el favor de Dios, buscar la clasificación ahí para los Juegos Panamericanos y nada, rumbo a Tokio.